Bien, buenos días. Pues bienvenidos a este simposio sobre filosofía y biología que hemos organizado en conjunto con los académicos de la Facultad de Ciencias y del Decanato de Artes y Humanidades de la UPAEP aquí en Puebla, y que se enmarca dentro del proyecto Unidad del Viviente, desde el desarrollo embrionario hasta la generación de hábitos, desde un enfoque interdisciplinar que ha sido aprobado por el proyecto de Ciencia y Religión en Latinoamérica, de la Universidad de Oxford, del John Ramsay Center en la Universidad de Oxford y la Fundación John Templeton. El día de hoy vamos a culminar los ejercicios que hemos estado haciendo durante estas semanas con un par de talleres que organizamos, el primero en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el segundo en la UPAEP y ahora este simposio aquí en la Casa de la Cultura. Hoy vamos a intentar aglutinar todo ese trabajo, toda esa discusión, y vamos a tener una primera ronda de intervenciones donde hablaremos sobre problemas epistemológicos comunes a ambas disciplinas, cuáles serán los criterios de intersección y hasta qué punto, etcétera. Y después de una pausa abordaremos en otra mesa algunos temas que podrían ser especialmente propósito para un diálogo interdisciplinar entre estas disciplinas. Bien, entonces me voy a permitir dar la palabra a Fran, en primer lugar, para que nos haga su intervención acerca de la epistemología entre ciencia y filosofía, entre biología y filosofía, y después la turnaré a Juan Manuel, después continuaremos con Juan José, al final Ricardo y después un servidor. Muchas gracias, adelante. Buenos días. ¿Funciona? Sí. Bien, vamos a ver. He estado trabajando durante los últimos años con la profesora, la doctora Marta Bertolaso, que forma parte del proyecto de investigación que aquí nos ocupa. Ella está en Roma. Entonces voy a proceder a leer parte de un trabajo que llevamos desarrollando los últimos año y medio, 2 años, y bueno, queda abierto luego. La filosofía de la biología se presenta como una disciplina que se ramificó desde la filosofía de la ciencia y, sin ser de fácil definición por su amplio espectro de intereses, suele explicarse clasificando los distintos tópicos que aborda. Una de las cuestiones centrales tematizada por esta disciplina se pregunta sobre qué caracteriza a los sistemas vivos. Planteamientos mecanicistas y vitalistas, y más recientemente teorías sistémicas como las organizacionales, han tratado de hallar los principios que den razón del orden que caracteriza a los organismos. De hecho, los planteamientos sistémicos han surgido como reacción a posiciones anteriores, buscando un nivel que aúne en un mismo marco explicativo el determinismo que parece caracterizar el orden y la unidad funcional de lo biológico con un indeterminismo que, característico de toda ciencia después de Heisenberg, intente dar cuenta del elevado grado de indeterminación de las características funcionales de los seres vivos respecto a sus estructuras. La organización de esta exposición que voy a hacer ahora responde a un análisis de esta síntesis buscada por los planteamientos sistémicos, análisis que pretende entender las causas de aquella tensión entre determinismo e indeterminismo, es decir, entre el reduccionismo y la emergencia, y las nociones sistémicas y las explicaciones mediológicas. Tensión que, como veremos, no ha conseguido aportar mucho a la pregunta originaria sobre qué es un ser vivo. Bien. La filosofía clásica se afanó en dar respuesta a qué es un viviente. Y la pregunta filosófica sobre el viviente se centraba en responder a un qué. Por aquel entonces, la fuente de información sobre el objeto de estudio filosófico era principalmente una atenta y minuciosa observación. Con la aparición de la ciencia experimental, las disciplinas científicas empezaron a ofrecer datos y explicaciones sobre el viviente con una profundidad inimaginable para aquellos pioneros de la antigüedad clásica. Con la consolidación de la ciencia moderna, hemos conocido con detalle, además de la composición, el funcionamiento, la estructuración, el desarrollo, la generación y la interacción de los vivientes. Es bien sabido que las disciplinas científicas actuales, y particularmente aquellas que se centran en el estudio de los procesos biológicos,
han encontrado en la modelación y en la computación importantes herramientas metodológicas para responder a la complejidad de la realidad virtual. Tal es así que el paradigma dominante en el que se reflexiona sobre la vida es el sistémico. El viviente es comprendido como un sistema. Cuando nos preguntamos cómo está estructurado, cómo es el dinamismo funcional y cómo se comporta, se está comprendiendo al viviente como un sistema. Pues bien, aquellos filósofos que se preguntan hoy sobre el viviente poseen mucha más información sobre su objeto de estudio que los clásicos, pero en nuestra opinión, y como enseguida mostraremos, se han desviado de la pregunta filosófica originaria debido a las herramientas epistemológicas implicadas en las nociones sistémicas que manejan. Además, la focalización de las reflexiones actuales en cuestiones intrínsecas a los sistemas no lineales, como la organización y la indeterminación funcional, no ha posibilitado la apertura a cuestiones típicas sobre la particular dinámica del viviente, tales como la unidad y el cambio. Es decir, el viviente, tomado como objeto de reflexión de la filosofía de la biología actual, se nutre de datos y descripciones que sobre él llevan aportando las distintas disciplinas científicas, y esta información científica responde principalmente a la pregunta del cómo. Esto es muy importante, esto es un poco lo que quiero transmitir, ¿no?, en mi intervención. Es decir, cuando nos preguntamos sobre qué sea un viviente, tomamos el modelo, la aplicación sistémica. ¿Bien? Bien, entonces, esa pregunta de qué es el viviente originaria, o sea, me refiero a un qué, por decirlo así, filosófico, qué sea el viviente, con el tiempo la ciencia experimental ha ido dando muchísima información muy detallada, acudiendo a la experimentación científica, desde la bioquímica, desde la fisiología, desde la ecología. ¿Bien? La cuestión es que cuando ahora la filosofía de la biología se pregunta por qué sea ese viviente, como es normal, acude a cuanta más información mejor. ¿Bien? La pregunta es la siguiente. ¿Esa información científica a qué pregunta responde desde las propias ciencias experimentales? ¿Al qué? ¿O más bien al cómo? Entonces, ¿qué quiero, digamos, qué queremos defender Marta y yo desde un punto de vista epistemológico sobre esa relación entre, ¿no?, entre la ciencia, la filosofía y sus métodos? Lo que vamos a comentar ahora, ya lo adelanto, es que, por supuesto, que si desde la filosofía no se pregunta por qué sea la vida, no le queda otra que acudir a las ciencias experimentales y a los datos. Pero quizás se pueda plantear una ciencia experimental, ¿vale?, que no se pregunte por el cómo, sino que se replantee por el qué. Es decir, responder a la pregunta del qué aprovechando la metodología experimental, pero con un origen y una inquietud que sea distinta, que parta de un qué y no del cómo. ¿Bien? Esta es un poco la cosa. Entonces, esto es. Entonces voy a continuar ahora. Me voy a leer. Bien. Entonces, a esto cabe añadir que, por la influencia de la aproximación científica experimental, la reflexión filosófica sobre el viviente ha recurrido a un cómo para responder a un qué, y por la irrupción de la teoría de la evolución, a un cómo para explicar un por qué. Es decir, cuando la preocupación sobre el origen y el desarrollo de las especies, ¿verdad?, cuando entra la teoría de la evolución en juego, esa explicación del cómo, ¿no?, se empieza a explicar más bien desde un por qué hace esto aquí, cómo ha llegado hasta aquí, por qué esto ha llegado hasta aquí. ¿Bien? Desde un qué hemos pasado a un cómo para responder a un qué, y después hemos podido responder al qué desde un por qué, yéndonos un paso más. Esto no es de extrañar de una disciplina denominada filosofía de la biología, entendida en su origen como una subdisciplina de la filosofía de la ciencia. Esta disciplina se entiende como un filosofar sobre lo biológico, o de modo más amplio, sobre aquello relacionado con el objeto de la biología. Por ese motivo, tiene todo el sentido que la filosofía de la biología tenga en consideración no solo las aportaciones de las ciencias biológicas, sino también su perspectiva. Para el objetivo que aquí nos proponemos, vamos a dominar biología filosófica o biofilosofía al estudio que ofrece un análisis exhaustivo de los resultados científicos sobre el viviente, entendido como un sistema, para explorar algún aspecto filosófico
específico de la vida. Es decir, la biofilosofía ya refiere justamente a esto que está haciendo ahora la filosofía de la vida. ¿Bien? Pero como intentaremos demostrar, la caracterización de los sistemas vivos que se puede llevar a cabo desde la biología filosófica va a necesitar de una, podríamos llamarlo, ontobiología. Y repito, no es una ontobiología que prescinda de los datos de la que pueda dar la ciencia experimental, sino que se preocupe de hecho por hacer una ciencia experimental, pero que cuyas respuestas se adecúen a las preguntas que se hacen. Bien. El problema ya lo hemos anunciado, preguntarse sobre qué caracteriza la vida no necesariamente ha de estar relacionado con el modo de aproximarse de las ciencias experimentales. Y por ende, tampoco necesariamente ha de estarlo con los resultados de sus investigaciones, no cuando ésta responda a un cómo o a un por qué. Pensamos que esta aproximación biofilosófica debía distinguirse del análisis ontobiológico, análisis que trataría de ofrecer elementos para el debate y la reflexión sobre nuestra comprensión de los fenómenos naturales que definimos con el adjetivo biológico. Esta reflexión se centraría en responder al qué del viviente caracterizado, pensamos, por un movimiento específico que no puede ser completamente capturado por la ciencia biológica en cuanto a ciencia empírica, aunque ésta la suponga de distintas maneras. Vamos ahora a analizar algunos hechos que apoyan esta tesis. Hoy en día es patente que desde la década de los 70 la idea de la emergencia se negaba a desaparecer, ayudada por, como apunta Kim, el colapso casi total del reduccionismo positivista y el ideal de la ciencia unificada. Curiosamente, más que la filosofía, fue la práctica científica la que impulsó su engorrosa reaparición. En esta nueva era, la emergencia no resurgió con toda la parafernalia metafísica o de supuestos neovitalistas, sino inmersa en el lenguaje propio de los sistemas dinámicos no lineales y de la vida artificial, donde incluso la autocausalidad aparecía privada de cualquier tono vitalista. La nueva emergencia se vio legitimada por varios compromisos metafísicos que hacían hincapié en que las propiedades de los sistemas de autoorganización van más allá de la mera interacción física de sus elementos, sin ser por ello completamente independientes de ellos. Compromisos que han reforzado todavía más los argumentos del fisicalismo no reduccionista, originalmente rechazado por. Y voy a dar un salto para centrarme en el tema. ¿Va? El artículo, lo que, bueno, los desarrollos que hemos hecho con Marta Rosalo van un poco más allá, pero yo creo que nos podemos centrar ya en lo que es. La pregunta clave para los pragmáticos y teóricos de la biología de sistemas no solo es qué es un sistema, volviendo al punto de antes, sino qué unidades biológicas lo configuran. Es decir, primero, qué es un sistema y después, qué unidades biológicas lo configuran. Pues bien, la primera cuestión, la de qué es un sistema, es una preocupación central del enfoque sistémico, pero sus respuestas son de uso limitado si antes nos ofrecen respuestas demostrables y productivas a la segunda pregunta, es decir, a qué unidades biológicas. Observamos que la pregunta ontológica se ha transformado en epistemológica. El cambio del qué al cómo se lleva de nuevo a cabo como cuando, por ejemplo, O'Malley y Dupré, grandes especialistas referentes en esta materia, se preguntan, se abre comillas de la cita, ¿cómo los componentes individuales se unen y forman un sistema? ¿Cómo este sistema se involucra en nuevos comportamientos? ¿Y cómo el sistema, limitado a sus componentes, produce nuevos fenómenos? Y estos mismos autores, respondiendo a estas preguntas, afirman, claro, el verdadero propósito y distintivo de la biología de sistemas es la comprensión de esta causalidad descendente, o cómo la causalidad opera en diferentes niveles de organización, y también de las diferencias entre las unidades que actúan en la agregación y organización sistémica. Pues bien, en nuestra opinión, la tensión no se supera y ni partidarios pragmáticos ni teóricos de la biología de sistemas pueden definir este qué sea un sistema. Me refiero a esta tensión entre qué sea el sistema por un lado y los componentes. Del mismo modo, al considerar las explicaciones biológicas, la pregunta crucial que se hacen O'Malley y Dupré versa sobre la distinción entre explicar cómo algo hace lo que hace y explicar lo que hace. Bien, aquí se presenta la preocupación antirreduccionista de Dupré sobre el determinismo biológico,
dice, quiero negar que el comportamiento del conjunto está totalmente determinado por el comportamiento de y las interacciones entre las partes. Y por tanto, los elementos de la conducta que no están tan determinados son lo que no sabemos cuando lo sabemos todo sobre las partes y la forma en que se ensamblan. ¿Sabes qué manera, no? De querer mantenerse entre las dos aguas, ¿no? O sea, por un lado, se afirma, no se quiere reconocer que sabiendo lo de las partes y cómo se ensamblan, vamos a ver todo el comportamiento, pero a la vez, dice, bueno, justamente lo que no se puede saber es lo que no se sabe cuando se sabe todo lo demás, ¿no? Es como, pues, tiene, digo, a mí me parece como muy honesto, ¿no? Reconocer esa especie de hueco. Dicho esto, nos proponemos a continuación mostrar cómo la información científica que se pregunta y responde a un cómo, aproximación que ha entendido al viviente desde un paradigma sistémico, ha desplazado, apenas sin darnos cuenta, a la pregunta filosófica genuina sobre el qué. Sobre el qué es característico del viviente. Un modo de hacerlo es mostrar cómo se entienden las reflexiones actuales en filosofía de la biología, uno de los aspectos centrales que descubrieron los clásicos tras preguntarse por el qué del viviente, es decir, cómo se entiende el movimiento. Voy a dejarlo aquí porque, bueno, podríamos continuar, pero yo creo que si esta primera parte quiere apuntar más a temas epistemológicos, he dejado ya planteado, de la mano también de la doctora Bertolaso, ¿no? Esa especie de tierra fértil que creo que es preguntarse por qué sea la vida, para, desde el punto de vista más filosófico y mediante la utilización de una epistemología, de una metodología científica experimental, que no pierda de vista sobre qué se está preguntando, podamos abordar una preocupación filosófica como puede ser, de hecho, la unidad viviente, que es un poco lo que nos ocupa. Muchas gracias al doctor Well por esta primera intervención para contextualizar cuáles serán los primeros temas a tratar.